Ahora sí, estamos en Heathrow, estamos llegando a Heathrow y vamos a hacer una conexión. Tenemos que seguir la sign moradita que dice Fly Connection. Aquí se alcanza a ver nuestro avión un poco en el que veníamos. Oh, la colita de ese 747-400. Ahí va el crew, que muy amablemente me dejaron subir a grabar. Y sigamos el moradito. Fly Connection al Terminals. Bienvenidos a Heathrow. Ah, la línea caliente, ¿ese se llama este aeropuerto? No. ¿Eso no es Heathrow? No. La línea caliente. Vamos a ver qué tal nos tratas, Heathrow. Tengo expectativas altas de ti. Es la primera vez que estamos llegando a este aeropuerto y vamos a ver qué tal nos trata. Hasta ahorita va bien la señalización. Morado es para conexiones, amarillo es para llegar prácticamente. Entonces nosotros vamos a morado. Todo lo que tenga que ver con morado es de nosotros. Ahí hay indicación para las conexiones. Aquí te dice dónde estás, en la terminal 5. Y vamos a ver a qué sala estamos. Ahí está nuestro avión. Nuestra conexión a Madrid a las 4:45, son las 2 y fracción. Tenemos que ir a la sala A. Entonces, tenemos que ir a este, al nivel menos 2, porque vamos a las A gates. Entonces, hay que bajar para buscar el nivel menos 2. Menos 2. A gates, muy bien. Aquí vamos llegando. Y ahí te dice que ese ya es el trenecito. Estoy viendo que hay dos formas de irnos a la sala A. Una es con el tren, que es como nos vamos a ir. O también te puedes ir caminando. En la parte de abajo está la caminando. ¿Aquí? Y, sí. Aquí te dice, está interesante. Vamos muy bien, Giro, muy bien. Ahí te dice de qué lado va a salir el tren. Entonces te está diciendo que el siguiente es del lado derecho. Entonces nosotros tenemos que ir a la sala A, a gates. Ahí llegó el camión. Transit approaching, please stand clear of the doors. Ok. Y ya estamos. Híjoles, fue bien rápido el rate. This is arrivals, baggage relay, and flight connections or terminals. Please take your belongings with you. This transit ends here. Please leave the vehicle. Ya estamos para la A gates. Y seguimos. Ok. Flight connections. Al terminals. Ok. Seguimos. Ya pasamos al primer punto. Ahí te va dando el flujo, llegaste, te conectaste, vamos al security y ya, vamos a la terminal 5. Vamos a la derecha, International Connections. No, no check-in. No, no, we don't want.
because the flights are full, and this one you can have one under the seat. Yeah, this is a pillow. Oh, it's a pillow. Okay, yeah. It's okay, a pillow. So it goes flat. Mm. Yeah. Okay. So I'm going to put it on this one. Yeah. This is muy grande. And then when you're boarding pods, yes. Pods just scan to go through. Just okay. One each. Okay. Mm-hmm. Thank you. Nos dijeron que estaba muy grande la maleta, le dije que era una pillow, una almohada, y ya me dijo que está bien. Ok, entonces, ahí viene la Maris, y aquí ya tenemos el pase a bordar que nos dieron desde México. Entonces, aquí, esta es mucha tecnología para nosotros. ¿Listo? ¡Listo! Ya me dio el pase. Aquí están las maletitas, si caben y todo. Si la señorita nos quería hacer check-in. Bien. Ya nos cambiamos de la terminal donde llegamos a la terminal donde vamos a salir. Ya pasamos con el pase de abordar. Hasta ahorita ha sido súper fluido, súper rápido. Ahora vamos al security. Ahí es donde a lo mejor nos podemos tardar un poco. Pero ya estamos listos. Vamos bien. Vamos bien, Heathrow. No me vais a decepcionar. No me vais a decepcionar como Frankfurt, ¿eh? Por favor, Heathrow. Porque me estás gustando mucho, Heathrow. Y vamos al security. Aquí está el security. Ok, vamos a pasar el security. Number 6, please. Okay. Number 6, please. You're on how? Huh? Computer. Listo, ya salimos del security y súper rápido, hiper rapidísimamente rápidos. Maletas y... Ok, ahora vamos a buscar nuestra sala. Estamos aquí en la terminal. Ok. Y... ok, buscamos nuestra sala. Nos ubicamos la sala y después a ver qué me va a invitar la Maris. De su priority. Y esta es la tienda oficial de Harry Potter. Ok, ahí está la pantallita donde nos está diciendo que la no tenemos sala todavía. Pero te dice a qué hora te van a poner la sala. La sala la van a poner a las 3. Ay, 3:55. Tenemos una hora. Ok. Nos acaban de poner la sala totalmente al otro lado. Sí, 6:50 y... vamos a las 6:57. Ya llegamos a nuestra conexión. Aquí estamos ya listos. Entonces, Madrid 16:45. Y creo que el avión todavía no está estacionado. No, todavía no.
Okay. Entonces, pero ya estamos en la sala. Y podemos decretar que esta ha sido la mejor conexión que hemos hecho. Heathrow, ganaste. Justo lo que esperábamos o hasta superó expectativas. Vamos a ver qué dice la Maris. ¿Qué opina de la conexión? Bien, bastante buena. Yo digo que es la mejor. O sea, pues sí, porque no pasamos ni siquiera por migración. Migración no pasamos. O sea, todo el tiempo estuvimos aquí en estas áreas, nos movieron de un módulo a otro. Pero bastante bien. Pasamos seguridad, fue rapidísimo. ¿Y ya? Todo fue en trenecito, en carrito. Pero muy bien, en el aeropuerto de Heathrow. ¿Superó mis expectativas, las tuyas? Sí, pensé que nos iban a pasar este por migración, sí. Las preguntas y todo. Pero sí, no, a mí superó mis expectativas. Muy bien, separado su proceso de... De hecho, estábamos un poco nerviosos por todos los acontecimientos recientes, que iba a haber mucha seguridad. Nerviosas, pero pues bueno, no. Pensando que tal vez fuera así. Muy tardado, sí. Pero no, de hecho fue súper, súper tranquilo, súper rápido, súper bien indicado, bien señalizado. Las instalaciones, se ve que estas son terminales nuevas y todo está de 10. El diseño no, a mí no me encanta, está muy funcional, sencillo, muy básico, o sea, no es de los aeropuertos más bonitos. El de Hong Kong, ese sí está muy padre, pero no está mal. Okay. O sea, no es que tenga el super diseño, hay aeropuertos que están hasta alfombrados. Uh-huh. Eso sí, pero super funcional. Bueno, bien. Bien, todo bien. Heathrow, de todos modos, tienes 10. Yo sí le doy 10. Maris, ¿cuánto le da? Le doy un 9. Maris les da 9, eso es fuerte. Eso es fuerte. Para superar este, yo tendré que hacer una conexión en Hong Kong. Pero en Hong Kong no hicimos conexión. No. Solo llegamos y salimos. Pero de conexiones, este es el número 1. ¿Estás de acuerdo, la Maris, conmigo? Sí. De conexiones, este es el número 1 por mucho. Por mucho número 1. Uh-huh. Ahí, el único que se le puede poner a las patadas es una conexión en Hong Kong. Ni modo, vamos a atender. Conocemos. De hecho, siempre hablamos de nuestra experiencia, nuestra. Y claro, conocemos un manojito de aeropuertos, no conocemos todos. Bueno, terminamos el video de lo que fue la conexión en Heathrow. Uh-huh. Adiós. Bye.